Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que se abrió una investigación para determinar el alcance de las denuncias hechas por Day Vázquez, expareja del hijo del presidente de la República. La exesposa de Nicolás Petro, Day Vázquez, ya rindió declaración juramentada ante la Fiscalía en Barranquilla y entregó varios chats, audios y videos con los que pretende sustentar sus denuncias sobre una supuesta entrega de dinero por parte de narcotraficantes para la campaña presidencial. Hemos iniciado acciones investigativas en el caso de los hechos conocidos y de las declaraciones que presentó una persona sobre el hijo del presidente Gustavo Petro, y ya hay un grupo investigativo. Esa persona ha hecho una declaración bajo gravedad de juramento, pero quiero decir una cosa. Una cosa son los hechos periodísticos y otra son los hechos judiciales. Debemos entrar en una corroboración de cada una de esas circunstancias para decirle al país que vamos a actuar de forma responsable. Pero el fiscal no solo anunció el inicio de esta investigación, sino que además se refirió a esta declaración del comisionado de paz Danilo Rueda, dada a Caracol Radio, donde afirmaba que ya había denunciado el primer caso del pago de un soborno para colarse en la paz total. Un privado de la libertad pagó 120 millones de pesos a un abogado, supuestamente para que esa persona fuera trasladado a un centro penitenciario de su elección. Recibida esa información y cotejada, lo que hizo la Oficina de Paz fue elevar esta denuncia. Según el fiscal Barbosa, el ente investigador no ha recibido denuncia alguna de este tipo. Mire, como siempre, el señor Danilo Rueda diciéndole mentiras al país. No ha presentado ninguna denuncia a la Fiscalía General de la Nación. Hemos citado al señor Danilo Rueda en dos ocasiones y debo recordarle a los colombianos lo siguiente. Es un deber de los funcionarios públicos cumplir con las normas cuando los citan. Dos veces, y hoy sale y dice que hay un hecho que él conocía y no denunció ese hecho en la Fiscalía General de la Nación. Luego es falso lo expresado por el señor Rueda. El fiscal también aseguró que avanza la investigación donde justamente se indaga la creación de una supuesta red de abogados que a cambio de millonarias sumas de dinero habrían prometido vincular a narcos en la paz total. En el marco de esa investigación, Juan Fernando Petro ya entregó su declaración.